Dice, Sánchez asegura que ningún diputado socialista vote en contra de su investidura, controlando el sistema de votaciones del Congreso. Ha despedido a los técnicos que desde hace 8 años supervisan el sistema y que denuncien que nunca se quiso investigar el fallo de votación de Alberto Casero. Esto directamente nos dice don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel. Vamos a tener... ¿Cómo está usted? Buenas noches, encantado. Buenas noches. Gracias. Vamos a tener puchero, en este caso 14N, en el voto electrónico también del Congreso para que nadie, bueno, para que no haya duda de que Sánchez va a ser el próximo presidente de gobierno. Bueno, en lo que tiene que ver con el tema de la investidura mañana es la votación a viva voz, ¿verdad? O sea, solamente los que voten telemáticamente van a pasar a través de este sistema informático y al mismo tiempo el panel que muestra los votos, aunque sea viva voz, también pasa por este sistema informático. La preocupación, estimado Jesús, es con respecto a la votación de la ley de amnistía. Al parecer, Pedro Sánchez está cerrando filas en torno o apagando esos fuegos que se están suscitando en su propia bancada socialista, y lo que parecería con este sistema, lo que quiere asegurarse no es tanto el tema, como usted dice, el pucherazo en otras bancadas, sino controlar su propia bancada, que realmente no haya ningún voto disidente, porque están presentándose ya muchísimas oposiciones. Hemos visto el recurso que ha puesto el ayuntamiento, un ayuntamiento hoy de Almería, que es socialista, muchísimos altos cargos también que están mostrando su oposición. Así que todo apunta a que lo que quiera hacer Sánchez es apagar el fuego y asegurarse que él tenga el botón gordo, ¿no? Que pueda él mismo votar y votar por todos los diputados, ¿no? Pero claro, esto, lógicamente, ¿por qué echar a 8 informáticos por 8 de la cuerda de ellos, que no solo la ley de amnistía, sino en muchos casos más pueden intervenir de una forma, en principio, contraria a la ley, ¿no? Bueno, ha despedido 8, pero ha contratado a 15, o sea, a 15 funcionarios, o sea, que ya sabemos de esos 15, la mitad no tendrá ni el grado escolar y bueno, son ahí, ni siquiera van allí, son sueldos, esos sueldos que les ponen de 100.000 euros al año y bueno, son cuñados, primos, lo típico, ¿no? Llama la atención porque el sistema realmente estaba funcionando bien. Los informáticos despedidos afirman que ellos tenían una excelente relación con los políticos de todas las bancadas, tenían tanta confianza incluso como para entrar en su ordenador personal, configurarle correos, cuentas, en fin, un poco todo ese tema, ¿no? Y explicar muy bien lo que es el sistema electrónico para no equivocarse en el tema, que fíjense al nivel que hemos llegado con nuestros políticos, que se equivocan ya de apretar un botón u otro, ¿no? Que ya hemos visto en los experimentos que hasta los chimpancés pueden perfectamente dirimir entre un botón y otro, pues nuestros políticos no son capaces de eso. Así que bueno, esperemos que realmente mañana, lamentablemente, hay varias iniciativas. Vamos, yo voy a estar ahí todo el día, por supuestísimo, porque hay que estar allí, hay una convocatoria, se va a hacer un pequeño acto por la tarde que a mí mañana a también. Las 12 hay una convocatoria en el Congreso, ¿no? Sí, mañana va a estar allí y por la tarde vamos a hacer una pequeña intervención. Me han pedido eso, hacer una pequeña intervención, lo haremos también. Y bueno, esperemos que hay una iniciativa bastante, bastante imaginativa. Yo no sé si usted está informando sobre esto, querido Jesús, porque la Asociación de Abogados Cristianos está interponiendo una petición para que no vayan los diputados del PP y Vox para que se suspenda la sesión. Esto, hay un precedente, en el momento de la pandemia, como no había suficientes diputados presentes, se tuvo que suspender la sesión, así que esta es la nueva iniciativa. ¿Por qué se puede suspender la sesión? Porque no hay quórum. Claro, efectivamente, porque no hay suficientes diputados presentes como para solventar la sesión con garantía, así que se suspendió. Esto fue en 2020, me parece, fue en abril o marzo-abril de 2020, que se tuvo que suspender porque cuando estaba el señor Ortega Smith de Vox, estaba con COVID, entonces en aquel momento, no sé si se recuerda, que inmediatamente todo el grupo tenía que también confinarse, así que como estaba todo el grupo de Vox confinado, no se pudo llevar a cabo esa sesión del Congreso, se tuvo que suspender para facilitar las garantías, así que bueno, tenemos esta nueva iniciativa. Todo es poco para parar el golpe de Estado que innegablemente va a suscitarse a partir de mañana, ¿no? Bueno, además
usted ha recibido pues los improperios del hombre de Atapuerca, de Óscar Puente, directamente. Bueno, la verdad que, por un lado, en España estamos muy contentos por haber descubierto el eslabón perdido. Pero claro, cuando se pone a escribir en Twitter y directamente se mete con usted por haber sacado esas imágenes donde el pueblo de Gijón directamente pues abucheó a Sánchez, pues yo creo que es un poco molesto, ¿no? Cuéntenos. Sí, sorprendido sobre todo porque yo no soy nadie como para que Óscar Puente se meta conmigo, ponga un tuit mío y esté enfadadísimo conmigo y con el pueblo de Gijón, ¿no? Lo cierto es que, bueno, ayer lo único es que por la tarde, como tengo amistades allí, pues gente que estaba allí recogiendo en coche y decía que posiblemente en un hotel estuvieran alojadas algunas autoridades, y lo que hice yo sencillamente, pues eso, hace una convocatoria, pero vamos, sin ninguna esperanza de nada, pero realmente, bueno, en una hora se formó ahí, pues fue bastante gente, bastante decena de personas, por lo menos unas 30, 40 personas que vamos convocadas en una hora. Y lo que más le molesta al señor Puente es que había un funcionario ahí europeo que cruza la calle, pregunta, y había una entre las señoras, había una profesora de inglés que perfectamente explica toda la situación, lo que lamentablemente estamos, la situación política que estamos viendo en España. Este hombre pues se quedó sorprendido y realmente conmovido por este relato, además en perfecto inglés, como digo, la señora, y bueno, dice keep the protest, ¿no? O sea, se alentó a seguir las protestas, y como eso hemos publicado y lleva casi 700.000 visualizaciones, pues esto ha molestado a Óscar Puente, ¿no? Y ha realmente emitido una serie de improperios muy, muy impropios, ¿no? De una persona que tiene el cargo que tiene y sobre todo la experiencia. Bueno, yo creo que el señor, ojo, muy propios del personaje. Los insultos, muy sí. Propio, porque lógicamente el personaje, bueno, parece un estibador de los barrios bajos directamente. Y sus seguidores también calificando a estos ciudadanos, que además, fíjese, que había una profesora de inglés perfecta, bien culta, en fin, la gente pacífica, como estamos viendo en todas las manifestaciones, la gente pacífica manifestando, informando a los funcionarios europeos lo que estamos sufriendo, ¿no? Y que le digan, bueno, una cantidad de improperios increíble, subnormal, bueno, una barbaridad, una serie de improperios que no entiendo a qué vienen, y bueno, realmente esperemos que el pueblo de Gijón en este caso conteste adecuadamente al señor Óscar Puente, ¿no?